El gobierno de todos. Estos 22 meses de gobierno han sido extremadamente complejos, con muchas carencias, sin un dólar en la caja fiscal y, por si fuera poco, con deudas que nos asfixian. Hace un par de semanas logramos concretar acuerdos por más de 10 mil millones de dólares, a muy buenos plazos y a muy bajo interés. Terminaremos los hospitales que están pendientes, fortaleceremos las manuelas para seguir atendiendo a los hermanos con discapacidad. En el mes de abril esperamos 350 millones más, en el mes de mayo 1.000 millones más. Esta mañana tienen la tarea de colocar de la mejor manera 230 millones de dólares del plan anual de inversiones justamente en el sector social. El gobierno de todos. Ustedes son parte de los 300 mil productores que generan miles de empleos directos e indirectos, especialmente, óigase bien, especialmente de tipo familiar. La producción nacional de leche cruda se estima en más de 5 millones de litros cada día. Este acuerdo con los ganaderos es resultado de la política de diálogo que impulsa el gobierno de ustedes, el gobierno de todos. En más de 50 años no ha habido crédito especializado y en este gobierno lo estamos mejorando en términos de plazo, en términos de gracia. Quiero empezar agradeciéndole, señor presidente, la disposición que usted tuvo de aumentar de 2 días de desayuno escolar con leche a 4 días. Ese fue un apoyo directo al productor. El gobierno de todos. Gracias siempre por toda la colaboración que encuentro en ustedes. Sé perfectamente que cada quien dentro del campo que le corresponde está cumpliendo a cabalidad con esa tarea. Vamos a reforzar, sin duda alguna, la tarea para tratar de cubrir las necesidades de las personas más indefensas. Se trataron varios temas, entre ellos la buena noticia que ya hay el primer desembolso de los multilaterales, que se va a destinar principalmente a obra social, a los sectores menos favorecidos. Siempre vamos a priorizar como gobierno nacional. El gobierno de todos. Thank you.
una grata, una gratísima noticia que al igual que lo tienen otras capitales de América como México, como Buenos Aires, como Santiago, como Lima, nosotros también aquí en Quito, en nuestra preciosa capital, podamos contar con este medio de transporte, que es un medio de transporte dúctil, fácil. Seguiré, mientras sea presidente de la República, apoyando a todas las gestiones que realicen nuestros queridos alcaldes. A nombre de todos los quiteños, nuestra profunda gratitud al Gobierno Nacional. Y no solo por el aporte que realiza el Gobierno Nacional del 33% del monto total de la obra, sino sobre todo por el permanente apoyo, el respaldo constante. El gobierno de todos.